Creo que tenemos una llamada, ¿aló? ¿Aló? Aquí estamos en el mazo dando. ¿Aló? Buenas noches. En el mazo dando. Buenas noches, presidente, ¿cómo está? Sin truco ni maña, el mazo... No engaña. Primero de abril, Diosdado. Salimos... Y aquí vamos, en la cuarentena, junto al pueblo. Unión cívico-militar-policial en paz, junto a nuestro pueblo. Avanzando, pues. Estoy viendo la cartelera. Mira, a mí lo que más me gusta de ese programa es la cartelera. ¿Ah, sí? ¿Y usted sabe... más tienes en la cartelera? Muéstranos para ver. No, presidente, mira, aquí está, por ejemplo, están la Lejar del Consejo de Estado, por ejemplo, lo que usted convocó ayer, Consejo sí. de Estado. Escribe una señora Charito Rojas, Luis Parra, dirigida al presidente de la Asamblea Nacional, Luis Parra. Correcto. Supongo que estás cómodo entre tus pares. Eso era lo que querías al usurpar la presidencia de la Asamblea Nacional. Tutearte con tus iguales. Te vemos y no te olvidaremos. Le lanzo una amenaza, ¿no? Eso, ¿quién es esa? Tan brava, tan bravucona y amenazante. ¿Quién es esa? Una periodista que se llama Charito Rojas, presidente. ¿Dónde vive? Esa es de Carabobo, creo, si mal no recuerdo. Dios esa... mío, pero qué bárbara, ¿no? Esa señora, presidente, cuando surgió la cuarentena que usted decretó, dijo, no sé qué voy a hacer con la señora que trabaja en mi casa, que tiene 14 años, y me dijo que se iba a morir de hambre. Seguridad que a esa señora que trabaja en su casa le llega en el carnet de la patria el bono de protección que le manda la revolución. Ten la seguridad. Y la bolsa de clase, estamos seguros, presidente. Así es, y los médicos casa por casa. Qué gente tan llena de odio, ¿verdad, Diosdado? Es cargada de odio, un odio... De odio y de complejo de superioridad. Se creen, mira a la gente por encima del hombro y tienen la nariz respingada... Y nosotros somos la chusma para ellos. La chusma, pero desafortunadamente la chusma es mayoría, parece, presidente. Chusma, chusma, chusma. ¿Quién es que decía así? La chusma es mayoría. Ese, ¿cómo se llama? No, chusma, no, Kiko. Ah, Kiko. Bueno, mi saludo. Buenas noches a todos y a todas, compatriotas. Diosdado, te felicito, bueno, por el programa. Desde el sábado estuvo muy bueno. Yo el sábado estuve conversando un rato con Mario Silva. Es correcto, sí. Y después me vacilé todo el programa tuyo, me lo vi completo, muy bueno. Hoy ha estado muy bueno desde el arranque, con la hora de la oración, arrancó con la oración cristiana, musulmana, judía, católica, la oración de nuestro pueblo. Nos reconforta, estaba el padre Freitas ahí entre los que estaban en la oración, presidente. Sí, sí, sí. Están saliendo todos los curas de parroquia, los curas del pueblo, los pastores y las pastoras. Una cosa bonita de la iglesia evangélica, Diosdado, que tiene pastoras, mujeres. ¿Ah? ¿Cómo les gusta a Cristo? ¿Le gustaría a Cristo que fueran mujeres las líderes de la iglesia? ¿No te parece, Diosdado? Es tiempo ya, ¿no?, de darle un revolcón a algunas viejas estructuras. Otra cosa bonita que tiene la iglesia evangélica... es que se pueden casar los pastores, las pastoras, y tienen familia y demuestran como líderes, bueno, con su matrimonio. Ojalá el Papa Francisco, más temprano que tarde, restituya, porque eso existió, restituya la figura del matrimonio para los curas, ¿no?, para los líderes, los pastores de la Iglesia Católica. ¿Qué te parece? Usted sabe que eso no solo existió, sino que era utilizado en la época... anterior, pues, y eran los matrimonios y el cardenal, el papa tenía, los cardenales tenían su familia con hijos, que inclusive había hijos que también eran religiosos dentro de la familia, pues. Es correcto. Pero lo otro es un acto que algunos de ellos pues lo han considerado como el sacrificio. Para adorar a Dios no es necesario estar en esa situación para adorar o querer a Dios. Cada quien ama y quiere a Dios desde su posición. Correcto. Valga el comentario, pues, utilizando el derecho a la libertad de expresión. No vayan a salir ahora a excomulgarnos, ¿no? ¿Otra vez, presidente? Valga el comentario. Y bueno, mi saludo a la comunidad musulmana del país y del mundo, a la comunidad judía del país, del mundo... a todas las comunidades y credos
religiosos del país, de nuestro pueblo. Y bueno, hemos estado, seguimos el trabajo. Hoy hubo un caso nuevamente, otro caso, bueno, en el estado no es parte, en Margarita, un caso importado, se confirmó y llegamos a 144 casos, Diosdado. Tenemos 43 recuperados para una tasa superior al 29% de recuperación. Tenemos 39 en aislamiento domiciliario. Y pido la mayor disciplina de quienes están en sus hogares. Tenemos 27 en centro de diagnóstico integral, los CDI, con todas las condiciones, mejor que una clínica. Tenemos 18 en hospitales centinelas, 14 en clínicas privadas, porque estamos trabajando, Diosdado, en perfecta comunión. Los hospitales, los CDI, barrio adentro, con las clínicas privadas, la salud pública y la salud privada, en perfecta comunión y coordinación bajo la rectoría del Estado, del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Y como todos saben, bueno, desde el domingo tenemos la cifra de 3 fallecidos, estamos cuidando los casos críticos, algunos se están recuperando, y bueno, estamos, fíjate, Diosdado, muy importante, yo se lo digo al pueblo, y te lo repito a ti, en 4 etapas. La etapa de contención, yo hoy puedo decir, creo que hemos logrado la etapa de contención, primera etapa, contener. Segunda etapa, la etapa de ruptura de las cadenas de transmisión, la etapa de ruptura. Creo que lo hemos logrado parcialmente en el 80% del territorio nacional. Solo tenemos esa transmisión, ese contagio peligroso en Miranda, Caracas, La Guaira y Aragua. Y Aragua. 4 estados nada más. Sí. La tercera etapa, la etapa de control, que es donde yo creo que debemos lograrlo en las próximas semanas. Poder decretar que hemos superado la etapa de contención, de ruptura del contagio y hemos entrado en la etapa de control de la pandemia. Es un objetivo de corto plazo, pudiéramos decir, para las semanas que están en pleno desarrollo ahora en abril. A oído, a atención a todos los líderes, gobernadores, gobernadoras, protectores, alcaldes, alcaldesas, líderes militares, líderes religiosos, líderes económicos, a todos los jefes y jefas de calle, a todos los líderes sociales, a todos, atención, a todo el pueblo que nos escucha. Etapa 1, contención. Hemos avanzado y ya casi hemos logrado esa contención. Gracias a la cuarentena. A la conciencia del pueblo, ¿no? La conciencia, la paciencia. La voluntad colectiva, la voluntad familiar. Hay un grupo de académicos y expertos, matemáticos. Me decía Jorge Rodríguez que calculan que si no hubiéramos tomado la medida de cuarentena, fuimos el primer país de toda América en tomarlo, si no hubiéramos tomado esa medida, pudiéramos estar contando en 12.000 casos, Diosdado. Tenemos 144 casos, pudiéramos estar en 12.000 casos y más de 400 fallecidos. Tenemos 3 fallecidos, lamentablemente, nada más. Para que ustedes vean que ha valido la pena para avanzar en la primera etapa de contención. Ahorita estamos avanzando en la etapa de ruptura de las cadenas de transmisión. Yo hoy he hablado con varios gobernadores y protectores, con el gobernador de Bolívar, el gobernador del Zulia, la gobernadora de Monaga, el gobernador de Amazonas, el protector del Táchira, el protector de Mérida, el gobernador de Falcón, entre otros, para ver tema por tema con cada uno. Esa es una de las ventajas, Diosdado, que tenemos nosotros, el poder político legítimo, constitucional y verdadero. No es como Carabrotada, que es puro camarita y Carabrotada, y nada más tiene al comando unificado de la oposición, nada más tiene al CULO, ¿con qué se sienta la cucaracha? Pregunta un pueblo, ¿verdad? No, nosotros tenemos líderes de verdad, lideresas de verdad, que están al frente en unión cívico-militar-policial de toda esta batalla, pero de verdad verdadista.
todos los días en las comunidades. Y uno lo ve en las calles, presidente, hay un reconocimiento a la autoridad de las personas que van en su carro. Párese aquí, vamos a revisarlo, y lo cumplen, tal cual, pues. Correcto. Todos me reportaron la visita casa por casa, a todos le han llegado miles de pruebas rápidas que llegaron de China antes de ayer, ya las distribuimos, todos están en los procesos de contención, y yo te puedo decir, por eso, hemos avanzado hacia la etapa de contención, primera etapa. Vamos avanzando aceleradamente en la segunda etapa, la ruptura de las cadenas de transmisión. Y es clave a nosotros poder confirmar y declarar que se han roto las cadenas de transmisión, pasar a la etapa de control de la pandemia, que es la tercera etapa, Diosdado. ¿Para qué? Oído Venezuela, para poder pasar en su momento, a la normalidad relativa y vigilada, a una normalización de la vida social, económica, familiar, laboral, una normalización relativa, la vida no será la misma, Diosdado. No será la misma. Es una amenaza, presidente, que no va a desaparecer de un día para otro. Yo estaba hablando hoy con los médicos chinos. Tuve una larga conversación con los médicos chinos, con los expertos que mandó el presidente de China, Xi Jinping, en el apoyo que nos están dando integralmente. Venezuela tiene el apoyo verdadero del mundo, de las grandes potencias que creen en la paz, en la cooperación, en la solidaridad. Y ellos me decían que fueron, las medidas que tomamos fueron medidas acertadas y a tiempo. Y me decían que, yo les dije, ¿cómo ven el tema de la vacuna? Me dijeron, en no menos de un año vamos a tener la vacuna, no menos de un año. Quiere decir que la normalización de la vida en el país y en el mundo irá bajo estricta vigilancia y será muy relativa, donde tendremos que cuidarnos con los tapabocas, con los guantes, con los gorros, con los lentes, con la limpieza permanente, con la desinfección de los lugares públicos, con los cuidados en el transporte público, en los lugares públicos. Yo me imagino, Diosdado, cómo será la normalización del transporte público en ese caso, cuando ya demos por controlada la pandemia, ¿no? Los cuidados extremos en la limpieza del metro, de los autobuses, autobusetes, con los cuidados extremos de mascarilla, de lentes, de gorro, de guantes. Bueno, y así tendremos que vivir, queridos compatriotas que me escuchan, y así vivirá la humanidad hasta que se avance en las vacunas y se avance en algún tipo de tratamiento de cura más efectivo. Es una pandemia, pues. La pandemia de hace 100 años duró 2 años. La gripe española, de 1818 a 1820. ¿No? Y esta pandemia que viene tan agresiva, vamos a ver en sus efectos directos y colaterales en cuánto tiempo la controla la humanidad definitivamente. Hay más conocimiento científico, más investigación, más recursos tiene la humanidad para eso. ¿Qué opinas tú, Diosdado, de todo esto, viéndolo desde la calle, como estás tú todo el tiempo? No, bueno, presidente, fíjese, otra de las cosas, una consideración, que me imagino que de ahí la posición del gobierno chino en el tema de la vacuna, es que estos virus tienden a mutar con el tiempo, ¿no? Y hacerse más resistentes y andan constantemente, pues, buscando una solución a este problema. Ahora, nuestro pueblo, presidente, de verdad, yo, si una de las cosas que uno debe sentirse orgulloso de algo es de la conciencia del pueblo de Venezuela. Así es. Esto, me escribió una persona, presidente, un señor un señor que iba en San Agustín, que él tenía a su mamá en Los Teques, en San Antonio. Pero su mamá estaba solita, pues, y él necesitaba atenderla. Imagínese usted el nivel de disciplina. ¿Cómo hacía él para conseguir un salvoconducto para ir a buscar a su mamá? Correcto. Para llevarla de San Antonio a San Agustín. Ya hoy me escribió, presidente, me dijo, gracias a Diosdado, ya mi mamá está conmigo. Pero fíjese que él no se desesperó, sino que acudió
a la vía, pues, que normalmente se puede y se debe usar, pues, para garantizar que su mamá esté segura. Correcto. Que su mamá no vaya a enfermarse, y él además también de recibirla, pues, en su vivienda. Uno ve esas cosas y ve la conciencia del pueblo, y perdóname que lo diga, presidente, pero cómo se ha organizado el pueblo con la vía de los consejos comunales alrededor de los jefes. Hoy hay más organización que nunca. Más que nunca. Mucho más. Yo diría que hemos subido un 100% organización, participación, conciencia. Más de un 100%. Retomamos, presidente, algo que se había perdido de los comités de salud. Los comités de salud, correcto, en algún momento se desvincularon de los módulos de barrio adentro. Ahorita volvimos nuevamente y estamos otra vez el pueblo, pues, asumiendo el rol que le corresponde alrededor de estos centros, llevando, correcto, a la gente que está enferma, los que se sienten mal. Y para eso te doy el comentario, fíjate, informo a nuestro pueblo. De la encuesta del sistema Patria han respondido 16.700.102. El que no haya respondido, tenga carnet de la patria, lo llamo para que responda a esta hora, hoy mismo. Hoy mismo. Ahí está la encuesta, que la conversábamos en estos días, la encuesta del sistema patria. El carnet de la patria, increíble cómo resultó un arma fundamental, un arma secreta para esta pandemia. Un arma para la paz. Para el bienestar del pueblo. Así es. Cuando termine la pandemia vamos a abrir inscripciones para que se incorporen más venezolanos y venezolanas en el carnet de la patria para protegerlo. Mucho más venezolanos. Ahí hemos determinado 90.790 casos priorizados de personas a visitar. Porque, bueno, en el cruce de la encuesta surge que tienen algún tipo de síntomas combinados que nos hace determinar que es una persona priorizada, 90.790. Ya se han visitado hoy, hasta las 4 de la tarde, 65.086. Y se le han practicado, se le están practicando todas las pruebas. Afortunadamente Venezuela tiene más de 1 millón de pruebas en este momento, y van a seguir llegando pruebas de Rusia, de China y del resto del mundo, de la Organización Mundial de la Salud. Así que vamos nosotros en una metodología absolutamente científica, pertinente. Los chinos están admirados de la metodología y del carné de la patria. Están admirados verdaderamente. Otra noticia bonita, ¿no?, que ayer parió en la noche la muchacha de los Teques que tiene el coronavirus. Tuvo un bebé bellísimo, de 3 kilos 251 centímetros, un muchachote, pues. Nació sano, sano, sano. Y ya los médicos están tomando todas las medidas para seguir sanando a la mamá, atendiéndola, para mantener sano al niño y para atenderlo. Es como un mensaje de Dios, ¿ves? Mensaje de Dios, una muchacha. Recuerda que el presidente, aquel caso de cuando hubo el terremoto en Haití, que enviamos unos médicos nosotros y llegaron y atendieron a una muchacha que iba a parir también. Sí, igualito, sí, correcto. Que fue como un mensaje de la vida. Sí, como Dios diciéndonos, la vida continúa, la vida reverdece, la vida sigue. Tenemos que cuidar a la madre, cuidarla, sanarla completica para que tenga ese muchachito abrazado y, bueno, llegue un momento que le pueda dar teta, le pueda dar su pecho. Y ese muchacho crezca, 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 impresionante, pues, bellísimo, ¿no? El milagro de la vida, sí. Los milagros de la vida, así que bueno, hay que continuar en el plan, en paz, como está Venezuela, cuidando la paz de Venezuela, ¿no? Fíjate ayer, Diosdado, lo que sucedió con nuestro buque Naiguatá, que fue embestido por este barco que está en Curazao. Tenemos información que son 160 personas dentro del barco que no han dejado acceder. Quiere decir que hay un poder superior fuera de Curazao que no deja acceder a las autoridades de Curazao dentro del barco para ver quiénes son las 160 personas e identificarlas. Le han prohibido a las autoridades de Curazao identificar las 160 personas que están dentro del barco, lo cual va confirmando toda la hipótesis de que ese barco estaba siendo utilizado para traer
mercenarios que con lanchas rápidas civiles llegaran a alguna de las costas venezolanas para realizar ataques, sorpresas, sobre unidades militares o sobre objetivos políticos, Diosdado. Hay que cuidar la paz, pero yo sigo denunciando ante el pueblo de Venezuela y el pueblo del mundo. En Curazao nos llegan las fotos, nos llega la información, porque el pueblo de Curazao ama a Venezuela y quiere cuidar la paz de Venezuela. Le han prohibido a las autoridades legítimas de Curazao ingresar al barco. Alguien llamó del norte para prohibirlo, Diosdado. ¿Qué más sabes tú? ¿Qué te parece? Bueno, presidente, fíjese que cuando ocurre este hecho, le digo lo que expresó nuestro pueblo, ¿no? ¿Por qué no se actuó? Y yo le digo, no, mire, es que hay un protocolo cuando se trata de una embarcación de transporte de este tipo, como un tipo crucero, pues. Correcto. Y no se podía actuar. ¿Por qué lo agrede? Bueno, porque es un barco muy grande, el otro es un barco pequeño, y busca la manera de escaparse, pues, de evadir el cerco o la orden que le estaban dando. Nosotros actuamos, presidente, como corresponde a una nación de paz. Pero más allá de eso, cuando Curazao, usted sabe que de lo que está ocurriendo, es porque la paz de Venezuela, los pueblos han entendido que la paz de Venezuela es la paz de América. No pensar que va a haber un hecho aislado en Venezuela y que no va a ocurrir nada en América, eso lo considerarán algunos presidentes, pero los pueblos no. Los pueblos no, sería una explosión desde, bueno, desde el Río Grande hasta la Patagonia. De pueblo. Toda mi solidaridad, Diosdado, con la Armada Bolivariana de Venezuela, con todo el personal militar que de manera traidora fue embestido por este barco. Ellos creen que nosotros no vigilamos nuestras costas, nuestros mares, vigilamos nuestro país las 24 horas del día. Y les vamos a dar una sorpresita. ¿No? Vigilamos, ya estamos haciendo el esfuerzo para reponer esta embarcación a la Armada Bolivariana en el tiempo más estimado, para que nuestra Armada continúe, bueno, con todas nuestras embarcaciones, con la máxima moral combativa de nuestra Armada Bolivariana, defendiendo nuestros mares, defendiendo nuestras costas, defendiendo nuestras aguas. Fíjate también hoy, yo estuve viendo, yo siempre veo la rueda de prensa de Trump. ¿Tú la llegaste a ver hoy? No, pues estaba preparando el resumen que le mandé por escrito, más o menos lo que él había dicho ahí, una parte. Te va a molestar mucho Donald Trump contigo, porque no lo viste. Lo dejo para el miércoles que viene, presidente. Es la rueda de prensa diaria, yo la tengo aquí, la veo por CNN. Y hoy, bueno, el desastre, lo que está pasando en Estados Unidos, tú lo sabes. Sí. Fíjate, yo tengo los datos aquí actualizados, Diosdado, a esta hora. De casos, 935.152 casos, quiere decir que mañana en la mañana, al amanecer, se llega a un millón de casos. Casos en el mundo. 47.190 fallecidos. 193.989 recuperados. El primer país del mundo que tiene crisis humanitaria gravísima. Tú debes tener los videos de lo que está pasando en Nueva York, en California, en Florida. Haciendo morgues. Los cadáveres en las calles. Han lanzado al ejército a tomar las calles. Y han sacado video, tú tienes ese video, sí. Yo te mandé un video. Sí, vamos a sacar. Bueno, que lo muestre. Vamos a sacar unos ahora, presidente. Correcto. 214.000 casos. El día de hoy, Diosdado, nada más ha habido 26.436 casos en Estados Unidos. 1.047 fallecidos. Más. Para llegar a la cifra de 5.100 fallecidos. Más fallecidos, probablemente más fallecidos. Ya que en España, cuando comenzó el programa, ya tenía más fallecidos que en España. No sé si pasaron a Italia también. En Italia, en segundo lugar, no. En Italia, 110.000, hoy hubo 4.782 casos. Pareciera que en Italia tocaron pico. Ojalá. ¿Y cuántos fallecidos hubo, presidente? 727 hoy en Italia. Pareciera que son cifras gigantescas también. Pero Estados Unidos pareciera haber tocado pico. Pasó en el número de fallecidos a todos los países del mundo. España, 104.118 casos, tuvo 8.197 casos.
hoy, 923 fallecidos. España, España. España nos duele mucho. Yo veo mucha televisión española, mucha televisión en Antena 3. Qué tristeza. Televisión española. Veo todos sus noticieros, sus programas. Y yo me veo en ese espejo y digo, Dios mío, tenemos que radicalizar la cuarentena. Tenemos que mantener la contención del caso. Yo me veo, cuando veo esa situación de Italia, España, el Reino Unido, Alemania, Francia, y cuando veo Estados Unidos, cuando veo Colombia aquí, cuando veo Brasil, Ecuador, presidente. Tenemos que defender a nuestra patria, Ecuador. Ecuador, no, Ecuador de verdad se le va a uno el espíritu, el alma. Bueno, las lágrimas salen solo por Ecuador. Doloroso. Y resulta que Lenín Moreno, presidente de Ecuador, ni siquiera aparece para hablarle al pueblo, para dar la cara. Está escondido. ¿Ah? Dicen que está en las Islas Galápagos, se fue. Y abandonó completamente al pueblo de Ecuador. Una cosa increíble. Ahí está, pues, la receta de derecha neoliberal. Los gobiernos que se arrodillan al imperio. Crisis humanitaria peligrosísima en los Estados Unidos. Y en medio de esa crisis humanitaria, entonces Donald Trump viene y dice unas cosas sobre el Caribe, el narcotráfico, etcétera. Cuando yo escuché eso, dije, viene contra Venezuela, con toda su falsaria, con toda su campaña de manipulación. Y ahí pone al secretario de Defensa, el jefe del Pentágono. Tipo ahí con un peinadito por un lado, flucecito gris, y le da la palabra. Y el tipo empieza a hablar, una perolata, a hablar, a hablar, a hablar, y ¡pum! Venezuela, que van a mover unos barcos para proteger el Caribe, etcétera, etcétera. Termina la intervención del tipo y dicen preguntas. Todas las preguntas, Diosdado, sobre la crisis humanitaria de Estados Unidos. Porque él trató de desviar la atención hoy, Donald Trump y el jefe del Pentágono. Están tratando de desviar la atención, creando una escalada de declaraciones y una escalada contra Venezuela. Y no lo han logrado ni lo van a lograr. Nosotros nos mantenemos aquí en paz, con buen pulso, atendiendo la pandemia, controlando la pandemia, y Estados Unidos en una crisis humanitaria, en una manipulación horrorosa, miserable de Donald Trump para tratar de desviar la atención. No lo logró. Todas las preguntas, como 15 preguntas, sobre la responsabilidad de él, un periodista le dijo, y yo te mandé el video. Un periodista le dijo, usted no es responsable por haber subestimado esta crisis, le dijo. Usted dijo que esto era una gripecita. Usted no es responsable de todos estos muertos. Y de los 200.000, 300.000 muertos que usted mismo anuncia, le dijo un periodista. Nadie le preguntó sobre este tema del anuncio del Pentágono. Ellos pensaban que se la estaban comiendo, pues. Y estoy de acuerdo con lo que tú dijiste empezando el programa, Diosdado. Si ellos quieren vigilar el tráfico de droga, de la cocaína que produce Colombia, no la produce Venezuela. Venezuela tiene récord mundial contra el narcotráfico. Nosotros tenemos ese récord mundial de combate al narcotráfico. Si ellos quieren parar la cocaína de Colombia, tienen que actuar es por el Pacífico. Si se van por el Caribe, están dejando libre por donde va la droga, la cocaína de Colombia, Estados Unidos. Estoy de acuerdo con lo que tú dijiste, Diosdado. No tiene la intención, presidente, esa acción no es para controlar la droga, porque por la fachada venezolana, según los números de la DEA, se mueve solo el 7% de la droga que va para Estados Unidos. El resto, el 93%, se mueve por el lado del Caribe, que es de las costas de Colombia, Panamá, Nicaragua, que sube hasta Centroamérica, y por el Pacífico. El Pacífico lleva 84% de la droga que sale de Colombia hacia Estados Unidos. Si ellos quisieran controlar el tema de la droga en Colombia, en Estados Unidos, deberían meterse por el Pacífico, presidente. Pero inclusive, yo no sé, usted escuchó que yo decía, ¿y los carteles en Estados Unidos quién los controla? Porque esa droga llega allá. ¿Y quién la distribuye al pueblo? Así es, así que es una manipulación. En el pasado acusaban a cualquier líder del mundo que querían matar, destruir, o cualquier golpe de Estado que querían justificar en el siglo XX, decían que era comunista. Jacobo Arbenz, en Guatemala, comunista. Y así, Joao Goulart, comunista. Salvador Allende, comunista, y así por el estilo. Ahora lo acusan de terrorista, de hace 20 años.
lo acusan de narcotráfico, pura manipulación, y lo peor es que hay opositores de la derecha venezolana que terminan siendo el coro miserable de esos llamados que se hacen contra líderes políticos, militares, legítimos de nuestro país. Porque nosotros estamos donde estamos, por la legitimidad de una constitución, de un voto popular, de procesos democráticos, y somos hombres, hombres y mujeres de honor, de ética, que hemos dedicado nuestra vida desde siempre a luchar contra las mafias. Me tocó a mí luchar contra las mafias sindicales cuando me tocó, ¿no? Y desde que llegó el comandante Chávez, luchar contra las mafias políticas, económicas. Nos alzamos, algo, presidente, nos alzamos nosotros también, no nos tocó. Contra las mafias, correcto. Hombres de honor. Entonces viene el extorsionador profesional de Nueva York, don Donald Trump, a extorsionar, a pegar cuatro gritos, a amenazar. Nosotros estamos nervios de acero. Estamos absolutamente serenos y listos para combatir, lo digo, en el terreno que nos toque combatir para defender el honor de Venezuela, la paz de Venezuela, la soberanía y la independencia de nuestro país. Y que no se equivoquen, que la furia bolivariana está lista y preparada. Que no se equivoquen con Venezuela. Que no se equivoquen, lo digo suavecito, Diosdado. Tú sabes lo que estoy diciendo. La furia bolivariana es capaz de llegar hasta el último rincón. Hasta el último rincón. No solo de Venezuela, presidente. Así es. Queremos paz, sobre todo en esta época de pandemia. Yo le digo a los venezolanos, le digo a quien nos escucha en el mundo, en una época de pandemia, el secretario general Antonio Guterres de la ONU ha llamado a que se desescalen los conflictos, a que cesen los conflictos, a que todos nos pongamos en función de cooperar. Entonces a Donald Trump le ha dado la pepera, como decimos en Venezuela, a Donald Trump le ha dado la pepera, la locura de venir más contra Venezuela, de recrudecer su locura contra Venezuela, y va a salir derrotado en Venezuela y en América Latina. Cuando Venezuela lo que necesita es compañía, apoyo, solidaridad, ayuda humanitaria y no confrontación. Ayer instalamos el Consejo de Estado. Estaba viendo que alguna gente estaba leyendo en la cartelera sobre el Consejo de Estado algunas opiniones. Bueno, creo que ha sido muy afortunada la instalación del Consejo de Estado. Totalmente, presidente. Querían ver el Consejo de Estado activado y hemos complacido peticiones, Diosdado. ¿Qué es lo que ha sido activado? ¿Como lo establece nuestra Constitución? Por eso. Se complacen peticiones. El Consejo de Estado ha ampliado porque se molestó uno de tus asiduos visitantes a la cartelera, Ochoa Antich. Se puso bravito, Ochoa Antich, porque que el Consejo de Estado no era suficientemente amplio. Bueno, te invito al Consejo de Estado, Ochoa Antich. Está abierto a que venga toda la mesa de diálogo, a que venga toda la oposición. Si yo quisiera una mesa gigantesca, donde esté toda la oposición, donde esté Fede Cámara, donde esté el G3, el G4, Ochoa Antich, que venga todo el que quiera venir al diálogo, al entendimiento. Y vamos a gestar, Diosdado, un acuerdo humanitario. Propongo a todos los sectores políticos, económicos, religiosos de este país firmar un acuerdo humanitario en defensa del derecho a la salud del pueblo de venezolano y contra la pandemia. Yo lo propongo desde el Consejo de Estado. ¿Aló? ¿Aló? ¿Lo copio, lo copio? Correcto. Sí, lo copio. Estaba, lo propongo, estaba anotando aquí. Bravo Ochoa Antich, vale. No sé si lo tienes ahí, lo que él escribió ayer. Seguramente. En su cartelera. Yo lo leí. Por aquí lo tenía. Yo lo leí. Aquí está uno, pero no habla de este, por este lado. Léeme algo ahí de la cartelera, vale, que esa cartelera es buenísima. aquí está uno, por ejemplo, de un señor que se llama articulista del Nacional, Roberto Olivares. Ah, bueno, este es el mismo Roberto Olivares. Creo que fue el mismo que dijo que se había desertado Rodríguez Cabello, presidente. ¡Ay, Rodríguez Cabello! Entonces se desertó, de buena fuente se desertó Rodríguez Cabello. Entonces él dice, el plan que anunciará hoy, bye bye Guaidó, dice él, el plan que se anunciará hoy por parte del Departamento de Estado
propone que Guaidó se haga a un lado y no integre gobierno de transición colegiado. Tal como lo he venido expresando, Guaidó no sería el hombre de la transición en Venezuela, y así lo entendió Trump. En verdad, para nosotros esto no es sorpresa. Lo que están haciendo es quitando de en medio a alguien que no cumplió con las expectativas, que se robó la plata, que es una mata de nervios. Cada vez que le toca tomar una decisión, usted de alguna manera lo ha reflejado porque se le brota la cara, ¿no? Se le brota la cara y sí. Se le brota el comando unificado de la oposición. Se le brota todo, pues. Sí. Los nervios la atacan, presidente. Una mata de nervios. Una mata de nervios que no está a la altura para nada de esto. Ya todos los sectores opositores en Venezuela sí lo reconocen. El problema es que ahí no hay nadie. Y cuando Choan Ti, presidente, pide que no es suficientemente amplio, es que en la oposición a él no lo dejan hablar. Bueno, muy bien que usted lo invite y que vaya para ver si habla y que exprese exprese su propuesta, pues. Así es. En nombre de la oposición venezolana, como debe ser, ahí seguramente sí va a tener derecho a hablar, pues. Así es, no. Bueno, nosotros, fíjese, lo más importante de Venezuela es mantenernos unidos. Aquí está uno, presidente, que lo puedo leer. Dame, de Claudio, dile. Claudio Fermín. Dice, dicen que las sanciones ayudan a Venezuela. Mentira. Perjudican a todos, trancan las finanzas del país y paralizan la economía. Ya engañaron antes al hacer creer que con la abstención se cambia un gobierno y que alguien pueda estar de presidente sin que se haya votado por él. Esto es Claudio, así es. Claudio Fermín, que les puede dar una clase de política a toda esta gente y de política vivida, presidente. Usted sabe que nosotros no somos ni seguidores de Fermín, Ni nada parecido, pues, está bien distante ideológicamente nuestro, pero es un político que ha vivido y sabe. Yo, hay un video del comandante Chávez por allí, que él se refería a la política colombiana y se refería al presidente Samper, y él decía, el presidente Samper, yo puedo estar en contra de él, pero es alguien que ha vivido la política, no es un tipo violento como Uribe, es alguien que sabe de política, es más o menos parecido esto. Claudio Fermín ha vivido la política, llega un paracaidista, de ni siquiera paracaidista, por favor, alguien recién, un recién llegado a creer que se la saben todas y terminan estrellados, porque creen que la política es de un día para otro. Ah, si algo vale aquí es la constancia. Aquí estoy leyendo también, tengo mi cartelera también. Aquí tengo el Twitter, Teresa Maniglia, ¿tú la conoces? Ah, me suena. Teresa Maniglia hace 38 minutos sacó: mientras la expansión del coronavirus en Estados Unidos es alarmante, su enfermo presidente solo piensa en Nicolás. Aquí el escualidismo rancio se soba las manos porque jura que nos van a invadir en breve. Bueno, como dice Chávez, bastante pueblo y cojones hay aquí. Dice Teresa Maniglia, no lo digo yo. Que lo diga ella, como dice la canción, que lo diga ella, yo no. Bueno, Diosdado. Sigue para adelante, pues. No, presidente, en verdad, solo hacerle un comentario, que seguramente usted ya lo ha manejado, ¿no? Uh-huh. Que contrasta todo el esfuerzo que hace nuestro pueblo, ese pueblo trabajador, noble. Uh-huh. Por ejemplo, estas mujeres, presidente, que hemos visto tantos videos de ellas en sus casas, cosiendo, unas abuelitas cosiendo, ¿cómo se llama? Haciendo tapabocas, uh-huh, para entregárselos al soldado, al policía, al médico, a la enfermera, a la señora que vive al lado, uh-huh, a cualquiera. O sea, contrasta esa Venezuela positiva, esa Venezuela de Mijares, de Augusto Mijares, uh-huh, con el odio de alguna persona que solo están esperando para ver si nosotros llegamos a 15.000 personas con la enfermedad. Así es. Fíjate, toda esa Venezuela buena es la Venezuela que está unida espiritualmente, unida en oración, unida en acción. Es la familia venezolana que está atendiendo a los niños en sus tareas diarias, a la juventud, a los universitarios en sus tareas digitales. Es la Venezuela buena que sale a trabajar para producir los alimentos, para distribuir los alimentos, para producir las medicinas. Es la Venezuela buena del militar, del policía que salen a proteger, dejan su familia en su casa en cuarentena y salen a proteger a nuestro pueblo. En todos los caseríos, pueblos y ciudades del país, barrios, urbanismo. Es la Venezuela buena, a la cual yo le doy las gracias
porque por la Venezuela buena estamos salvándonos del coronavirus. Por la Venezuela buena estamos avanzando en medio de estas circunstancias. No nos dejemos nosotros distraer, bajo ninguna circunstancia distraer. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en cumplimiento de todas sus labores de protección, dispuesta y lista para combatir si hay que combatir. La Policía Nacional Bolivariana, las policías estatales y municipales, listas para ir a casa por casa a la protección del pueblo. Los médicos, las médicas, los enfermeros, las enfermeras, los infectólogos, los virólogos, todos los profesionales y trabajadores de la salud, allí en sus puestos de trabajo, salvando vidas todos los días. Es la Venezuela buena. Hoy me decía los médicos chinos que era fundamental mantener las medidas de prevención. Nadie puede salir a la calle sin su tapabocas, sin su máscara, sin su protección. Tapabocas, recomiendo yo. Tapabocas, lentes, si tiene lentes oscuros, lentes. Una gorra o un gorro. Las personas que atienden mercados, supermercados, farmacias deben además tener guantes, protegernos. Ellos dicen, además, el distanciamiento. Ahí estuve viendo en la India. En la India inclusive lo marcan en el piso con una tiza blanca. Con una tiza blanca marca en el piso para que el distanciamiento se cumpla. Si nosotros actuamos de esta forma, con una cuarentena radical, consciente, disciplinada, si seguimos captando los casos, sanándolos, nosotros vamos a poder pasar las primeras tres etapas, la etapa 1, contención, la etapa 2, de ruptura, y la etapa 3, de control. Y podremos lograr en su momento pasar a la normalidad, a la normalización de la vida de manera relativa y vigilada. Estoy consciente de que es difícil, estoy consciente de que es un esfuerzo tremendo, pero Venezuela, sí se puede, del corazón te digo, a todos los venezolanos y venezolanas, sí se puede, sí podemos, Venezuela, sí podemos, familia querida, familia amada, por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestros nietos, por nuestras nietas, sigamos con disciplina, que Venezuela va rumbo a la normalización relativa y vigilada de su vida. Tengo esa fe, pido a Dios, pido por sus oraciones, y así será. Don Diosdado Cabello Rondón. Además, abril es un mes de mucha fuerza espiritual para nosotros, presidente. Abril. Sí, mucha fuerza. Abril. Abril. Abril de la victoria cívico-militar del 14 de abril. Abril de resurrección. Abril de 1810. Abril, ahora viene la Semana Santa. Mañana, Diosdado, para que supervises personalmente. Mañana Darío tiene una reunión con autoridades de la Iglesia Católica. Para conversar cómo va a ser la forma de la Semana Santa de este año. ¿Qué ideas trae la Iglesia Católica? ¿Cómo podemos coordinar? Y bueno, sobre todo la Semana Santa en familia, la Semana Santa en oración, la Semana Santa con el Jesús, el Cristo resucitado. Ese es el Jesucristo que necesitamos, resucitado entre los pueblos, que nos traiga su salud y que la sangre de nuestro Señor Jesucristo corra como sangre sanadora sobre todo el mapa nacional de Venezuela. Creo en Dios profundamente, creo en nuestro Señor Jesucristo, creo en el pueblo, en su voluntad, en su fe, y creo que en el camino de la batalla contra el coronavirus tendremos un destino, la victoria. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceremos! Que Dios los bendiga, ¿verdad? Amén, presidente. Usted también, usted también. Muchas gracias. Amén. Gracias. Amén. Gracias por la llamada.